Buen día. Hoy vamos a reemplazar las plumillas, las escobillas, dicen, de una Mercedes GLK. Ese es un sistema bien interesante. Primero que todo, en todos los Mercedes, realmente el sistema no se deja levantar fácilmente por el capó. Se puede levantar el capó, dejarlo en posición vertical, pero vamos a ver este truco. Abrimos el switch. Cerramos la puerta. Abrimos el switch y mantenemos la posición como el limpiabrisas. Entonces, ya en esta posición nos queda más fácil reemplazarlas. El sistema es sencillo, se levanta, se ve esta pieza, simplemente en una posición se gira. Las plumillas originales son ensiliconadas y tienen esta forma. Vamos entonces a verlas con esta protección y vemos que tiene este sistema aerodinámico. Entonces, levantamos de nuevo el brazo. Vemos que acople el sistema en el huequito. Acá. Y engancha. Queda perfectamente acoplado. Vemos cómo queda. Lo mismo para la plumilla del otro lado. Entra, ingresa, hace clic y queda perfecta. La plumilla trasera tiene un sistema más convencional. Levantamos, vemos que tiene el pasador, simplemente se retira con cuidado. La nueva plumilla original tiene exactamente la misma forma y acopla perfectamente. Vamos a probar que todo haya quedado perfectamente. Perfecto. De la misma manera, el limpiabrisas trasero. Muchas gracias.